Heridos al menos 4 soldados del ejército sirio este jueves en un bombardeo de la aviación israelí a las afueras de Damasco. Israel responde así al supuesto ataque que Siria llevó a cabo contra la central nuclear de Dimona, al sur del Estado judío. El objetivo del bombardeo en Siria, según un comunicado castrense israelí, fueron las baterías de misiles desde donde se había lanzado el ataque. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con base en el Reino Unido y muchos efectivos desplegados en la zona, corrobora que varios misiles cayeron al este de Damasco, en el área de Damer, destruyendo varias baterías de defensa antiaéreas ubicadas en la base y causando algunas bajas en las filas de las fuerzas sirias leales a Bashar al-Assad. El número de muertes no se ha precisado. Israel ataca a menudo a las fuerzas leales a al-Assad y a las milicias chiíes aliadas, cuya presencia en Siria considera una amenaza para su seguridad. Rusia ha comenzado el repliegue de sus tropas enviadas a Crimea en la frontera con Ucrania. La operación de retirada culminará el próximo 1 de mayo. En las maniobras consideradas como una provocación por parte de la OTAN participan más de 10.000 militares, 1.200 unidades de armas, más de 40 buques de guerra y 20 barcos de apoyo. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se desplazó en helicóptero a Crimea y ordenó el repliegue de las tropas a sus bases antes del 1 de mayo. Pero las armas pesadas permanecerán en la región de Voronezh, a unos 160 kilómetros de la frontera con Ucrania, para los ejercicios Shabat 2021 del próximo fin de año. Las maniobras en la península de Crimea, territorio internacionalmente reconocido como de Ucrania, pero anexionado por Rusia en 2014, según Estados Unidos y la OTAN, han sido las de más envergadura desde entonces. Según el Ministerio de Defensa ruso, participaron 60 barcos, más de 10.000 soldados, alrededor de 200 aviones y unos 1.200 vehículos militares. Junto a la frontera oriental de Ucrania se concentró un número de efectivos que Moscú no ha revelado y que se estima en Occidente entre 100.000 y 140.000. El ministro Shoigu ha dicho que el objetivo se ha conseguido y era responder al ejercicio Defender Europe 2021 de la OTAN. Ahí teníamos dos informaciones de Israel, que todavía sigue este conflicto ahora con Siria sobre unas instalaciones nucleares. Hay un ataque con misiles a la zona de Siria. Bueno, Israel constantemente está atacando al régimen de Bashar al-Assad. Sí, eso ya es cotidiano. Es como un deporte que ya tienen ya. Y no tuve mala noticia, Rusia retira sus tropas de la frontera con Ucrania. Fue solamente unos ejercicios militares. 100.000 hombres movilizó, ¿eh? 100.000 hombres. Imagínate todo el poderío militar ahí movilizado. Igual no es menor. Es como si movilizaran, no sé, dos veces el ejército de Chile para un solo sector. Sí. Así de inmenso el ejército ruso. Estos son maniobras que se utilizan solamente como para mostrar músculo, solamente decirle a los miembros de la OTAN y a Ucrania: aquí estamos nosotros, papá, y vamos a defender nuestros intereses, sea como sea. Así que eso más que nada es un mensaje político y de decirle que aquí ellos están presentes y nada más que eso, ¿no? Están.